La familia Martínez es una familia común, podríamos decirlo, entre comillas, aunque en lo cotidiano lo común claramente se destaca, porque cada uno tiene particularidades, porque viven historias muy interesantes, todas de ellas, cada uno de ellos, el padre de la familia, en este caso Antonio, Mercedes, su mujer, transcurren su vida en un país que tiene alternativas de todo tipo y se adaptan a las alternativas. Esto es lo que es como atractivo para que nos interese de verdad esta historia, es que esta familia transcurre, el país le transcurre encima de ellos, y esto no deja de ser algo particular y fuerte, sobre todo porque los acontecimientos históricos están, uno los puede palpar, los puede ver y son contemporáneos. Entonces, pues, de esa manera es un ida y vuelta de la familia con la realidad.